El Centro de Investigaciones Agronómicas, CIA, de la UCR, ha apostado por fabricar insecticidas, biológicos, biofertilizantes y bioindicadores. Esto con el objetivo de ofrecerle una alternativa sostenible con el ambiente a las y los agricultores costarricenses. Estos productos son vendidos bajo la marca Biol y son elaborados a partir de microorganismos benéficos y antagonistas. La ingeniera e investigadora del CIA, Marena Chavarría, explicó el acompañamiento que se le brinda a las y los productores en la implementación de estos productos. El Laboratorio de Microbiología Agrícola del Centro de Investigaciones Agronómicas está dando un acompañamiento a nuestros productores. ¿En qué? En hacerles análisis de suelos para ver la parte microbiológica, la parte química, la parte física del suelo, que es tan importante para más adelante recomendarles qué utilizar. Los productos biológicos de la UCR se aplican en el campo mediante aspersión. Esta alternativa resulta económica para el productor, ya que las dosis son de 1 a 3 galones por hectárea y el costo de cualquier producto es de $9 por galón. El ingeniero agrónomo Mario Vargas Berrocal, de la empresa agrícola Mayán de Orotina, ha obtenido excelentes resultados utilizando estos productos biológicos para la nutrición y control de plagas en sus cultivos. Este año fue todo un reto, sinceramente, producir. Fue un reto producir porque estamos enfrentándonos a una crisis en fertilizantes, en los precios y en la disponibilidad. Y vimos que a pesar de las adversidades, vemos que se podía producir con menos cantidad. A veces hasta no utilizamos productos importantes, dado que no teníamos. Pero sí teníamos que los biológicos, que nos ayudó mucho en la parte de la nutrición, en la parte de la sanidad, que nos hace más soluble o más disponible todos los nutrientes que hay en el suelo, aparte que nos, al tener una raíz más saludable y nos ayuda a la producción de raíz, tenemos una planta más fuerte. Esta es una gran alternativa para sustituir el uso de agroquímicos que tienen consecuencias como la contaminación, el agotamiento de los suelos y la afectación a la salud humana.